This is a happy end. Bueno, empresas e instituciones como Europa Nostra, que veíamos en el vídeo, o en este reportaje que nos traía Omar, o Archeocheck, con Víctor Gibello, que ha estado hace un momentito con nosotros, pero también es importante la iniciativa ciudadana. Nos decía Víctor que uno de los monumentos que se encuentra pues en un estado peor y que necesita ayuda de forma más urgente es el convento de San Antonio de Padua en Garrovillas de Alconétar. Pues está hoy con nosotros una representante, un miembro de ese colectivo, SOS San Antonio de Padua. Convento San Antonio de Padua. Bueno, Cristina Romero, buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos que es importante vuestra iniciativa, es importante que la gente sea consciente de lo que tiene, que no se debe perder, y además, en este caso, de forma muy urgente, porque en Europa, entre los 7 monumentos que necesitan ayuda más urgente, está el convento de San Antonio de Padua. Sí, el año pasado Europa Nostra lo declaró como uno de los 7 monumentos más en peligro de Europa. Ya estaba entre los 16 y al final en Venecia se presentó una lista con los 7 en peor estado, y entre ellos se encuentra el convento de San Antonio de Padua. Triste ranking, que vamos subiendo, sí, pero no es lo que queremos. No, al contrario. Queremos que Europa Nostra nos dé un premio por la rehabilitación o por la conservación, como hemos visto antes. Bueno, Cristina, tú eres de Garrovillas, sí, de Alconétar, y te sabes la historia de este edificio. Sí. Cuéntanos la historia del convento. Bueno, pues el convento se fundó en el siglo XV. Fue, como yo siempre digo, por una promesa de amor De la condesa de Alba de Aliste, que como todos los grandes gestos. Sí, su marido estaba preso en Toro y prometió que si salía, pues levantaría este convento. Y a partir de entonces, bueno, ha sufrido muchas rehabilitaciones, ha estado más veces en ruina, pero siempre se ha vuelto a levantar hasta la desamortización de Mendizábal. Que desde entonces, o sea, que ha tenido su uso durante mucho tiempo. Ha tenido 4 siglos de uso. Y después ya pues se convirtió, se vendió por lotes con la desamortización. Se vendió el convento y, claro, y la tierra a la que pertenece es el convento, claro, entiendo. Claro, se vendió por lotes y se vendieron las huertos que tenía en los alrededores, todo su terreno, y luego después ha ido pasando de familia en familia, ha ido heredando. ¿Y desde cuándo data su abandono aproximadamente? Pues desde el siglo XIX. Y está abandonado desde la desamortización. Lo que pasa que desde entonces pues se ha utilizado como corral de ganado, fábrica de paño. Está en ruina totalmente hoy por hoy porque nadie se preocupa, nadie cuida de que... Claro, y lo que pasa con estos edificios, que suele haber problemas con el propietario. Tú decías, se ha vendido, sí, por lotes. Entonces, ¿a quién pertenece exactamente hoy el convento de San Antonio de Padua? El convento pertenece aproximadamente un 50% a la Junta de Extremadura, y el otro 50% se divide en varias familias que son del pueblo. Claro, aproximadamente podemos estar hablando de unas 30 personas, porque se ha ido heredando. Claro. Pues si con una herencia simple ponerse de acuerdo 3 hermanos es complicado, tantísimos propietarios, claro, plantea es un problema. Ese es el principal problema que tiene hoy por hoy el convento, la propiedad, porque muchos de los propietarios están dispuestos a ceder su parte al ayuntamiento o a la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura ha dado su consentimiento para que podamos actuar. Eso, o sea, que está por la labor. El problema es, bueno, la propiedad privada. Hay algún propietario privado que no quiere ceder su parte, ni quiere que actuemos, y entonces, claro, si no se ponen de acuerdo, no podemos hacer nada. Y de hecho vosotros tenéis tan estudiado lo primero que necesita ese plan de estabilización, que de hecho se puede ver que lo tenéis aquí, uh-huh, publicado, un plan de estabilización que ya tenéis incluso cuantificado. ¿Cuánto costaría, sí, esa primera inyección para que no se caiga el edificio? Pues serían alrededor de 30.000 euros. El problema que tiene el convento ahora mismo no es el dinero, no es la financiación. Por parte del ayuntamiento siempre se ha estado dispuesto a con sus medios poner ese dinero y ayudarnos a consolidarlo. Este proyecto que tenemos hecho desde hace ya un par de años es de consolidación. Sería apuntalar lo que tenemos, asegurarlo para que no se nos caiga, no colapse, como, claro, decía antes Víctor, y poder entrar voluntarios con campos de trabajo para poder ir trabajando, ir limpiando.
No pedimos una restauración ni una rehabilitación, simplemente pues de momento frenarlo. Eso es frenar su deterioro, pararlo sí. donde esté sí. para que no vaya más y sí. que de hecho no es solo el propio deterioro de los años, sino que estáis teniendo problemas, por ejemplo, de protección de propiedad, porque chavales jóvenes, un poco inconscientes, aunque esté la verja puesta, rompen el candado, lo pintan. Sí. Bueno, chavales jóvenes y no tan jóvenes, a lo mejor. Sí. Una de las primeras labores que hicimos... En cualquier caso, gente irresponsable. Sí. Las cosas son así. Una de las primeras labores que hicimos desde esos conventos San Antonio de Padua fue la concienciación social. Importante, claro. Claro. A través de nuestra página de Facebook, con charlas en el instituto, a los chavales, pues intentábamos poner un poco en valor el monumento, que quizás se tenía como olvidado, como algo viejo y en ruina que no servía. Intentamos que la gente le quiera un poquito, ¿no? Y bueno, pues lo hemos ido consiguiendo. Lo que pasa es que sigue habiendo gente que, aunque está cerrado, rompen, entran, no sé qué buscan, porque allí no hay ningún tesoro ya. Bueno, y además se corre un peligro muy grande, claro. Que es que el San Antonio acabe como el Ecce Homo aquel, ¿te acuerdas? No, por favor. Aquel desastre, eso no puede suceder, no Cristina. No puede pasar eso. Bueno, esperemos que no. Un deseo para 2017, para el convento de San Antonio. Bueno, pues que nos escuchen, que nos hagan un poquito de caso y podamos por lo menos llevar a cabo este proyecto de consolidación. Bueno, ojalá que sí, y que lo sepamos y que seamos los primeros que tengamos esa buenísima noticia de que por fin, porque de momento las cosas van bien, o sea, tenéis ese consentimiento para la actuación de la Junta de Extremadura, sí. Algunos propietarios están dispuestos a ceder su parte, y luego sé que tenéis muchos seguidores en las redes sociales, sí, en Facebook, que están dispuestos a echar una mano también. Claro, ¿no? Que importante. Sí. Y los jóvenes en el instituto, cuando iba a dar las charlas, me decían, yo iría a ayudar a limpiar y a hacer cosas. Sí. Pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. Oye, Cristina, muchísimas gracias. Os deseamos mucha suerte en este proyecto y que nosotros lo veamos. Y a todos los jóvenes, esos que se les está llenando la boca diciendo, yo iría a ayudar, bueno, pues sería una buena forma de recuperar para su futuro y el de sus hijos algo que nunca debió desaparecer de nuestro pasado.